es como dirían en inglés, es un statement, mirar el futuro con optimismo. Y creo que la tecnología y las humanidades son un matrimonio que nos sorprenderá en los próximos años. El estudio de la mujer en el Virreinato del Perú es un tema constante en los tres investigadores que hemos publicado el libro, Martina Vinatea, Carlos Gálvez y yo. No puedo hablar por mis colegas, te puedo contar mi caso. Dado que hemos estudiado literatura, es nuestro punto de entrada para acercarnos al mundo virreinal. Carlos es historiador, Martina y yo somos filólogos, y sin embargo, nuestra ocupación por los virreinatos americanos hace que asumamos una postura inter y hasta transdisciplinaria. La mujer es una gran ausencia, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Es algo que Martina y yo conversamos mucho. ¿Por qué? No tanto las escritoras, sino por qué en la literatura peruana la mujer no ha sido tan bien representada. Y hablábamos de literatura más bien contemporánea. Insisto, no estoy negando la presencia notabilísima de escritoras, de poetas, de novelistas. Hablábamos de la figura femenina como protagonista, ¿no? Antagonista, es decir, como personaje literario. Y estas conversaciones derivaron en otras, mucho más complejas, en las que se sumaron colegas como Carlos Gálvez, que es historiador, y nos dimos cuenta que en el gran relato fundacional del Perú, nación que inicia en el siglo XVI, la mujer ha tenido un rol importantísimo en la práctica, pero soslayado en los registros históricos y en la documentación existente. Fue esta la motivación principal para escribir el libro, ¿no? ¿Quiénes eran las mujeres que estaban detrás de las grandes empresas, en el sentido amplio del término, políticas, sociales, culturales, con las que se inicia la nación peruana en el siglo XVI? Esa fue la motivación, ¿no? Es decir, ¿por qué la mujer no se ha representado tanto en la literatura peruana? Y nosotros hemos tratado de indagar a partir de diversas investigaciones esa ausencia. Ante tu pregunta sobre la problemática para investigar el rol de la mujer, la respuesta es la misma que encuentro para explicar por qué no se estudia la cocina o por qué es difícil estudiar el rol de los artesanos, ¿no? He mencionado tres tópicos que un estudiante de historia o de literatura podría tratar de abordar, ¿no? La mujer, la cocina, la artesanía, etcétera, ¿no? Son personajes de indudable impacto en la economía y en la sociedad que en su momento no necesariamente dejaban rastro de actividad en los archivos, ¿no? Es decir, nosotros no investigamos como los arqueólogos a partir del desperdicio, ¿no? Es decir, de los restos de la basura, ¿no? Del excedente que queda de los componentes materiales de una sociedad, ¿no? Los arqueólogos, cuando excavan, encuentran evidencia material. Nosotros, filólogos, historiadores del arte también, podemos estudiar productos, ¿no? Un documento, una obra literaria, un cuadro, un grabado, ¿no? Una talla, ¿no?
Y en estas representaciones, ¿no? La mujer no ha sido reflejada como nos interesa hoy en día. También hay que entender eso, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, nos interesan aspectos de la sociedad que en los siglos XVI y XVII no eran considerados tan relevantes, ¿no? Al menos no lo suficiente como para ser representados simbólicamente en un documento, en un cuadro, ¿no? Sí lo hay, sí, es decir, sí hay ese intento de representación, pero ya queda en la pericia del investigador para saber cómo indagarlo, ¿no? Justamente los grabados de Stradanus reflejan algo que acabo de mencionar en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, hay agentes de la cultura de los siglos XVI y XVII que no eran considerados lo suficientemente vistosos, por así decirlo, para aparecer en un cuadro alegórico o en un poema épico o en una pieza teatral. Sin embargo, siempre se filtran estos personajes de segundo orden para el establishment de la cultura. Y este es el caso de Stradanus, ¿no? Es decir, lo que he trabajado, ¿no? Los nova reperta, los nuevos descubrimientos, son unos grabados que han generado mucha polémica por su conservación, etcétera. Se han subastado mucho, son piezas de coleccionista, ¿no? Por su rareza. Y porque representan algo inusual, ¿no? Es decir, la materialidad. Es decir, ahí hay una reflexión en estos grabados sobre la importancia de los descubrimientos tecnológicos, ¿no? Más o menos, digamos que en el siglo XXI sería el espectro de interés de un TikToker en tecnología, ¿no? ¿Qué mostrará aquello que él considera más relevante para la cultura? Bueno, esto es lo que tenemos ahí, ¿no? Este gran siglo de transformaciones a escala global, que fue el siglo XVI, tuvo en el apoyo de la tecnología una relevancia sin precedentes, ¿no? Sin embargo, hay un programa, por decirlo así, político en los grabados de Stradanus para representar el descubrimiento del nuevo mundo, ¿no? Por lo general se enseña con buena suerte en los colegios, con un poco más de suerte en las universidades, que la conquista fue una empresa hispánica. Y en eso no hay mucho que discutir. Ahora, sí hay un error en llamar conquista a todo el virreinato, ¿no? O sea, el momento de conquista dura muy poco en realidad, ¿no? Que es el momento del encuentro, ¿no? Y hay que también que calibrar los términos porque me parece muy, muy descuidado usar los mismos conceptos para describir realidades semejantes, pero a la vez tan diferentes como la Nueva España, hoy México y el Perú. Los italianos son, digamos, un grupo, una nación, ¿no? Vinculados por una lengua, por una tradición y que se manifiesta en el arte, sin lugar a dudas, que de alguna manera buscó apropiarse, ¿no? Al menos en el mundo simbólico de la conquista, o trató de manifestar su participación de una manera alegórica, ¿no? Y es por la presencia de dos grandes personajes asumidos como italianos para entonces, Cristóbal Colón y Cristóforus Columbus, ¿no? Colón y Amerigo Vespucci, ¿no? Americus Vespucci, Vespucius, Vespucius, como se le escribía en latín, ¿no? Bueno, estos dos grandes italianos fueron los que conquistaron, ¿no? Llegaron al Nuevo Mundo
Y este nuevo mundo, el continente, fue imaginado como una mujer. ¿Por qué? Porque ya existía una tradición mucho más antigua y arraigada desde fines de la Edad Media, que representaba el territorio como un cuerpo femenino, ¿no? La conquista del cuerpo femenino, la conquista del territorio, ¿no? La sujeción del territorio, son frases que nos vienen a la cabeza y obviamente nos hacen volar la imaginación, ¿no? Pero siempre hay que acostumbrarnos a opinar sobre la base de documentos, ¿no? Y lo que yo he tratado de explicar es cómo América fue imaginado como un cuerpo femenino, en un inicio con ciertas características que a lo largo de las décadas, y yo diría muy prontamente, se fue transformando, ¿no? Es decir, los italianos y por extensión los europeos imaginaron tempranamente, desde el siglo XVI, América como una mujer amazonas, ¿no? Como una mujer indómita, ¿no? Y debido a la interferencia de cartas, relatos, ¿no? Donde está implicado el mismo Vespuccio, ¿no? Vespucci, ¿no? Era considerada una antropófaga, ¿no? Una caníbal, y así se le ha representado en numerosas publicaciones, placas, ¿no? Grabados, etcétera, ¿no? Cuadros, frescos, tablas, en fin, ¿no? Y por otro lado, los criollos, es decir, los criollos y mestizos en América, desde fines del siglo XVI, se apropian de ese imaginario para resemantizarlo, para dotarlo de un nuevo significado, ¿no? Y es así como termino mi reflexión con una de las mujeres, Tutocaya, ¿no? Que fue la que suscitó que yo inicie mis pininos como investigador en el mundo virreinal. Estoy hablando de Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, ¿no? Es decir, hay un salto cuántico, ¿no? Entre la mujer amazonas, indómita, antropófaga, ¿no? Que inicialmente representa a América hacia la santa, ¿no? La primera santa del Nuevo Mundo, que representa no solo una reinvención, sino una nueva condición, un nuevo estatuto, ¿no? En el imaginario global de lo que representaba América desde el Perú. La mujer se representa de muchas maneras, en el ámbito secular y en el ámbito religioso, ¿no? En la celebérrima crónica de Calancha, ¿no? En el pórtico, donde se presenta un programa alegórico de la conquista, aparece la nueva pareja del Edén, ¿no? El nuevo Adán y la nueva Eva en el Nuevo Mundo, ¿no? O sea, hay un intento desde el comienzo del proyecto teopolítico de los virreinatos por demostrar que América era el paraíso, ¿no? Que aquí se inicia la vida, ¿no? Y eso que ahora nos parece un poco excéntrico, ¿no? O tema para una conversación, ¿no? En realidad era algo muy, muy serio, ¿no? Es decir, había una visión de largo plazo, sin duda, pero también había una comprensión histórica de la existencia, ¿no? Es decir, había que entender el nuevo mundo como algo que ya estaba predestinado a ser, ¿no? Me refiero al territorio americano. La representación de la mujer en el ámbito secular, ¿no? A mí me parece que ha sido ya estudiada, ¿no? Y siempre se puede seguir profundizando, ¿no? Me refiero desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no?
Es fácil que uno se imagine, por ejemplo, si a uno le preguntan por una mujer peruana limeña antigua, uno va a pensar en una tapada, ¿no? Es decir, la mujer ha sido representada también en el ámbito doméstico, ¿no? Y no solo la mujer hispánica, ¿no? Sino también las mujeres provenientes de las diversas etnias, de los diversos grupos, ¿no? De las diversas naciones no hispánicas, ¿no? Acuarelas, ¿no? Es decir, hay mucha imaginería al respecto. Pero yo creo que lo que más ha impactado y lo que más ha dejado huella es la representación de la mujer santa, ¿no? Y en esa medida, la Nueva España, con la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y Perú con Santa Rosa, tienen un contingente muy amplio, ¿no? Es decir, la mujer es vista como esposa de Cristo, ¿no? Es decir, al menos eso es lo que se buscaba con la santificación de Rosa, la renovación de un pacto, ¿no? Teopolítico. Ese matrimonio, esa unión mística entre los poderes se encarna en una mujer, en Rosa de Lima, ¿no? Santa Rosa y los santos, esto no es específico, digamos que no es algo idiosincrático, ¿no? Los santos representan una comunidad desde la iglesia primitiva, ¿no? Si les interesa el estudio de los santos y comienzan ordenadamente desde la antigüedad, ¿no? Desde la iglesia paleocristiana, verán que hay una poderosísima y clara vinculación entre santo y comunidad, ¿no? El santo representa a un grupo de personas, que es el grupo de fieles que finalmente cree en él, como en él o en ella, ¿no? En calidad de santo o santa. En el caso de Santa Rosa, esta vinculación se explotó al máximo, como señalas, ¿no? Santa Rosa es vinculada a Lima, ¿no? Concretamente, ¿no? Santa Rosa es la protectora de Lima, es la representa a Lima, pero prontamente representó al Perú, fue patrona de América, de Filipinas, de la provincia dominica de Bélgica, ¿no? O sea, es una patrona realmente impresionante, ¿no? Porque en muy corto tiempo su culto alcanza prácticamente todo el orbe católico, ¿no? Ya ni qué decir de la presencia de Santa Rosa en Nueva España, en México, en Italia, en la corte de Madrid, ¿no? Una Santa Rosa como femme fatale, no es algo, no se me ha ocurrido, ¿no? Eso que mencionas. Más bien yo creo que esta frase hecha, ¿no? Una femme fatale es una mujer que tiene un impacto sobre los hombres, ¿no? No necesariamente, no digo, no necesariamente sobre las mujeres, y usa la sensualidad de su cuerpo para conquistar, ¿no? Yo creo que Rosa está en el polo opuesto, ¿no? Es decir, algo que todavía no se comprende bien, ¿no? Y por eso en los intentos de comprender, la gente muchas veces deforma la realidad histórica, ¿no? Rosa lo que buscaba en todo momento era anular su cuerpo, ¿no? Para comulgar con Dios, ¿no? Es decir, lo menos relevante para ella era su carnalidad, ¿no? Pero sin duda, en vida ella fue muy influyente, ¿no? Y hay también estudios fascinantes sobre el impacto que tuvo Isabel Flores de Oliva, Rosa de Lima, ¿no? Entre sus contemporáneas y contemporáneos, ¿no? En el siglo XXI, a pesar de la pandemia, de la crisis política, de
los testimonios apocalípticos sobre la economía. A pesar de todo ello, vivimos en el siglo XXI un momento extraordinario para las humanidades. Yo creo que en los momentos de crisis, el ser humano busca lo esencial, ¿no? Es como una especie de retorno a la semilla. El concepto de humanidad, ¿no?, que fue, a mi parecer, una de las primeras revoluciones, ¿no?, en nuestra especie, surge también en un momento de crisis, ¿no? Es decir, la palabra humanitas, ¿no?, digamos que la cuña, no podemos decir que la inventa, pero sí que la registra Marco Tulio Cicerón, en un momento de conflicto político impresionante, ¿no?, que al día de hoy nos llega a través del arte y de la literatura, ¿no? Me refiero al cambio de república e imperio, ¿no? Y esa palabra nos ha acompañado miles de años, ¿no?, cientos de años, ¿no? ¿Cuánto ha pasado desde que se acuñó esa palabra, ¿no? Es decir, que el hombre deja de pensar en sí mismo, en su plan, ¿no?, y piensa en el ser humano, ¿no? Eso a mí me parece fascinante. Y en el siglo XXI hemos llegado a un punto en el que tenemos que mirar ese origen, ¿no?, eso que nos hace iguales, ¿no?, más allá de la evolución, más allá de la evidencia de los homínidos y de las transformaciones que nos han llevado como especie a lo que somos. Hay que mirarnos como creadores de cultura. Y digo que las humanidades viven un momento ideal porque son más necesarias que nunca, ¿no? Hoy tenemos que encontrarnos, reencontrarnos en la historia para trazar proyectos a largo plazo. No es el momento de derrotarnos, no es el momento de decir ya todo acabó. No, pensemos cuántas veces ha habido escenarios apocalípticos, ¿no? Es el momento de pensar en las futuras generaciones. No es el momento de decir hay una generación o dos generaciones perdidas. No, es el momento de apostar por las nuevas generaciones. Y los humanistas, incluyo a los historiadores del arte también y en general a todas las ciencias que tratan sobre el hombre, tenemos mucho que decir. Y la tecnología que tanto fascinó, por ejemplo, Stradamus, hoy también debería fascinarnos. La Internet es una herramienta poderosísima. No se me ocurre pensar qué hubiesen hecho los humanistas del Renacimiento con Internet, ¿no?, que nos permite acceder al conocimiento de manera rápida y en una situación muy confortable, ¿no? No tenemos que recorrer kilómetros para consultar un documento porque lo podemos ver digitalizado, ¿no? Y en esa medida creo que las humanidades digitales son una disciplina clave para que, en combinación con la tecnología, hagamos proyectos duraderos para la humanidad. Y quienes están interesados en investigar, en recorrer los pasillos, incluso los secretos de ese maravilloso museo que es la historia del Perú, pueden recurrir a las fuentes digitales para que les sirvan como luces que iluminen sus pasos, ¿no? Modestamente hemos hecho un aporte con el proyecto Estudios Indianos, que desde su fundación apostó por las humanidades digitales para que los jóvenes tengan al alcance libros digitalizados, ediciones críticas de obras clave, estudios, todo en acceso abierto, ¿no? Repositorios de imágenes y algo muy importante, la posibilidad de contactarte con el otro, con el investigador que está trabajando algo, poder escribirle, ¿no?, y establecer un contacto fructífero que lo oriente en su búsqueda personal, ¿no? Es una decisión, ¿no? Es como dirían en inglés, es un statement, mirar el futuro con optimismo.
Y creo que la tecnología y las humanidades son un matrimonio que nos sorprenderá en los próximos años.